Bueno, soy Julio González de Tomate Colectivo. Estamos acá en la Ciudad de México, un encuentro de intercambio con distintos colectivos de medios libres, cine comunitario, grupos que están trabajando otras relaciones tecnológicas. Y estamos acá en un intercambio solidario, compartiendo y visionando y soñando la construcción de una plataforma colectiva que ha tomado rumbo hoy día, después de ya varios días de diálogo hasta las 3 de la mañana a punta de mezcal y otras bebidas compartidas de América Latina. Está dando inicio un proceso de construcción colectiva de esta plataforma para poder compartir e intercambiar la producción que estamos teniendo desde los procesos de trabajo en comunidades, desde el cine o desde el trabajo desde los medios libres o desde el trabajo de producción colaborativa o cobertura. También se está trabajando la plataforma en el sentido de que pueda haber una circulación, intercambio de material y de hermanamiento entre los colectivos, sea llamados por esta iniciativa de que el video, el cine, la comunicación nos permite trabajar temas en camino a una transformación social, a fortalecer las relaciones comunitarias, a poder seguir tejiendo estos entramados y poder seguir encontrándonos entre hermanos y hermanas de América Latina. Entonces, un poco eso es lo que nos está moviendo estos días. Estamos compartiendo con compañeros de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de México y algunas otras experiencias más que se están construyendo. Hubo también un encuentro global de experiencias que vinieron y ahora estamos en el encuentro latinoamericano. Y bueno, eso es un poco como resumiendo las jornadas de estos días. Y nada, pues mandar un saludo súper grande a los compañeros y compañeras de Cine en Movimiento y a toda la bandita que activa por allá en Argentina, ¿no? Un fuerte abrazo y a seguir encontrándonos y reencontrándonos en estos espacios y ver cómo podemos hacer que las propuestas que estamos construyendo desde el cine y el audiovisual pueden seguir creciendo en el territorio. Incluso, ese es incluso el nombre de esta plataforma que se está tejiendo, que es Territorio Audiovisual, una mirada colectiva de América Latina y el Caribe, ¿no? Eso, un fuerte abrazo. Saludos.